lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo. Quiero expresar estas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero alabar tu corazón, quiero encontrar esa canción. Si nos desviamos, te pedimos que nos permita regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor. Palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar tu corazón, quiero encontrar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente. Se trata de ti. Se trata de ti, se trata de ti, somos el pueblo Amén. De Dios, eso. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder ser testigos de él y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Y su amor nos impulsa
salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo su amor y verdad. Anunciaremos al mundo, anunciaremos al mundo su amor y verdad. Anunciaremos al mundo, anunciaremos al mundo su amor y verdad. Amén. Acompáñenme en una oración y ahorita vamos a seguir cantando. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Muchísimas gracias por venir aquí. Bienvenidos a todos. Vamos a orarle a nuestro Padre. Padre, muchas gracias por el día que nos has regalado. Queremos dedicarte este tiempo a ti. Gracias, Señor, porque te podemos cantar, podemos ser inspirados por ti. Bendice este servicio, Señor. Queremos dedicártelo a ti. Ayúdanos, Padre, a entregarte nuestro corazón, nuestra mente. Quita, por favor, cualquier dolor, cualquier distracción que tengamos, cualquier preocupación, Señor. Te pido que confiemos en ti, que nuestra fe crezca, que podamos seguir a tu lado, Señor, en la batalla, Padre. Gracias, Señor, por cada bendición, por la vida que nos das, todo lo que tú nos provees. Gracias por ser compasivo con nosotros, Señor, por no tratarnos como merecemos, Señor. Te pido, Padre, que sigas amándonos, ayúdanos a seguir creciendo a tu lado, Padre. Te pido por todos los detalles de este servicio, las canciones, la ofrenda, la comunión, la clase, Señor, que te traigan una sonrisa a tu rostro, Padre. Bendice cada detalle, te lo dedicamos a ti, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir cantando la canción Dueño de mi amor. Está desbordándose.
amor. Es tu amor, tu bondad, tu perfume puedo respirar. Es tu gran majestad desbordándose en este lugar. ¿Dónde estás? Dime cómo ir. Quiero estar contigo. Dime dónde estás. Dime cómo ir. Quiero estar contigo. Dime dónde estás. Dime cómo ir, quiero estar contigo. Vamos a tomar asiento, gracias. Buenas tardes. Vamos a compartir ahorita la ofrenda para darle a Dios lo que Él se merece, ¿verdad? Y quiero leer una escritura antes de compartirles un poquito. Es 2 Corintios 9:7. Dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, ¿verdad? Si me viene un poco más alegre hoy de lo normal. Ayer se graduó mi hijo Gabriel del high school, de la prepa, y salió súper premiado ayer. Y él, llegando a su graduación, había pedido cosas, dame esto, puedo invitar a mis amigos, podemos hacer fiesta. Ok, ya sabíamos que se iba a graduar, entonces, ok, lo que tú gustes. Aún un día antes, cambió el menú completo. No, quiero comida mexicana, no, quiero lo que ustedes quieren, y cambiamos el menú completamente. Y todo por agradar, ¿no? Porque pues, estamos alegres, ¿verdad? Y después de ayer todavía ver que fue muy premiado, ¿no? Le llamaban su nombre, medallas, trofeos, certificados, ¿verdad? Y dices, wow, qué increíble, ¿no? Entonces, más alegres, ¿no? Cada vez que le llamaban, más alegría. Entonces, lo que pedía él era, es muy fácil darle, ¿no? Porque pues, uno está alegre, ¿no? Entonces, hoy salí de la casa un poco temprano, ¿verdad? Así como da el papá, el hijo también tiene que dar, ¿verdad? Hay que darle al papá lo que también se merece. Entonces hoy salí temprano a la casa y se me olvidó una cosa que tenía que haber traído. Se me olvidó sacar una de las mesas que iban a recogerlas hoy. Entonces le marqué, pues tráeme estos, me olvidó. Claro que sí, papá. Más tarde me acordé, y se me olvidó sacar la mesa. Le dije, mijo, ¿puede hacer esto? Ya lo hice, papá. Entonces, ¿por qué? Porque está alegre también, ¿no? Él está pensando antes de yo, de lo que quiere decirle yo, ¿no? Ya está para servir, para dar. Entonces hoy que demos a Dios, hay que recordar eso, nos ha dado tanto Dios. Hay que también estar listos para darle a Dios, ¿no? Con alegría, ¿verdad? No de mala gana, sino con todo corazón. Vamos a orar. Padre, gracias tanto por este increíble día, ese calorón que está afuera, Dios, que lo disfrutemos, no nos quejemos, Dios. Estamos en un lugar de aire acondicionado, a gusto aquí adentro. Padre, hoy que demos nuestra contribución, te pido que tenemos ese corazón de alegría, de ver lo que nos queda, aparte de lo que tenemos todavía, tenemos bastante más, Dios. Ya sea salud, ya sea trabajo, cuántas cosas tú nos bendices, Dios. Bendice nuestra ofrenda hoy, Dios. En nombre de Dios Jesús. Amén. Yeah.
conozco tus bondades a mi vida. Por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar, y por la noche al descansar, tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos y hermanas. Poquito español. I'm sorry. Are you good? Probando. Yeah. Okay. Good morning. Good afternoon. My name is Kevin, and this is Diane. Buenas tardes. Yo soy Kevin, y es mi esposa Diane. Hi. We have been in the English ministry for 16 years. Hemos estado en el ministerio de inglés por 16 años. And we love the Latinos. No ocupa traducción, ¿verdad? God has put something on our heart over the last 2 weeks. Dios ha puesto algo en nuestros corazones en las últimas dos semanas. It was during the raffle, the night of the raffle. Durante la noche de la rifa. And recently, God spoke to me and my wife, and we are going to do something different. Y reciente Dios habló hacia mi esposa y a mí, y hoy queremos hacer algo diferente. So please bear with us as my wife would like to share. Mi esposa va a compartir. Good morning. Well, I just want to share for a few minutes about a change that's happened in our lives. Quiero compartirles un cambio que ha pasado en nuestras vidas. We've experienced a revival in our relationship with God because of the Holy Spirit. Hemos experimentado un revivimiento en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. And with that, but many of other of our brothers and sisters have a new conviction about worship. Y personalmente nosotros, igual que otros hermanos, tenemos una nueva convicción personal hacia el alabanza. And bringing glory to our God. Y trayendo gloria a Dios. There are different ways to worship Him. Hay diferentes maneras de alabarlo. But we are to worship Him and Him alone. Y tenemos que alabarlo a Él y solo a Él. He's going to share a scripture that I wanted to share with you in 1 Chronicles chapter 16. Vamos a leer la escritura en Primera de Crónicas 16, 23 al 29. Dice, que toda la tierra cante al Señor, proclame su salvación cada día, anuncie su gloria entre las naciones y sus maravillas a todos los pueblos, porque el Señor es grande y digno de toda alabanza.
más terrible que todos los dioses. Nada son los dioses de los pueblos, pero el Señor fue quien hizo los cielos. Esplendor y majestad hay en su presencia. Poder y alegría hay en su santuario. Tributen al Señor, familias de los pueblos. Tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que corresponde a su nombre. Preséntense ante Él con ofrendas. Adoren al Señor en su hermoso santuario. What he said. But I have to be honest with you, brothers and sisters, that I have felt the Spirit grieved in me the last few weeks, especially as we have been getting updates on our special missions contribution. Quiero ser honesta. Últimamente, mi espíritu ha sido un poco entristecido, ¿verdad? Viendo la ofrenda y cómo estamos en la ofrenda. And this has not been prompted by our leaders. This was prompted by God this morning. Y esto no fue algo que se nos dio por miedo a los líderes, sino que fuimos movidos nuestro corazón por Dios. I don't see the first century church in the book of Acts. No veo la iglesia en el primer siglo en los hechos having to drag out an offering to God month after month after teniendo month. Que tardarse una ofrenda que se da cierto día, tener que esperar mes tras mes tras mes hasta que se cumpla la meta, ¿no? Yo no veo eso en la Biblia. And I know it doesn't bring glory to God, and that's really what this morning will hopefully bring him glory, and I'm going to let Kevin just share a little bit as well. Yo sé que eso no le trae gloria a Dios, entonces quise compartir con ustedes eso y mi esposo los va a compartir ahora. Okay, the spirit of fear. El espíritu de temor. When you talk about money, a lot of times the spirit of fear can be attached to the word money. A veces cuando hablamos del dinero, el espíritu del miedo, el miedo puede apagar al espíritu, ¿no? Por hablar del dinero. Tenemos temor un poco de hablar ese tema. Both my wife and I come from broken homes. Mi esposa y yo, los dos venimos de casas que no rompidas, ¿no? Que no fue una familia unida. We were raised by single mothers with no support from the fathers. Fuimos criados los dos de madres solteras que no tuvieron el apoyo de los padres, de nuestros padres. So we both grew up in homes where there was a poverty mindset. Entonces los dos crecimos en una casa donde hubo pobreza, esa mentalidad. There's a lot of fear of money and scarcity. Hay mucho temor hacia el dinero y lo poco que hay. So during the recession in 2007, durante la recesión en el 2007, the spirit of fear came back into my heart. El espíritu del temor regresó a mi corazón. Where I feel I need to work and save the money for me. Cuando empecé a pensar que tengo que trabajar y ahorrar mi dinero para mí. I find my security in money. Encontré seguridad en el dinero. And the spirit of poverty and fear came back to both of us. Y el espíritu de ese temor y de pobreza regresó hacia nosotros. There are over 2,500 scriptures about money. Hay más de 2,500 escrituras sobre el dinero. And God teaches us about our economy and heaven's economy. Dios nos enseña de la economía aquí, de la nuestra, y la economía del cielo. In the beginning, in the Garden of Eden with Adam and Eve, en el principio, en el jardín de Edén, con Adán y Eva, they were dependent on God's provision. Dependían de lo que proveía Dios. No need for money. No necesitaban dinero. Dependían totalmente de Dios. There was no need to claim ownership because it had already been claimed. No tenían que tener pertenencias porque todo era de Dios. No need to define worth because it had already been claimed. No tenían que ellos mostrar su valor porque ellos ya eran de Dios. No need to trade in heaven because all things have been traded. No tenían que intercambiar nada por el cielo porque todo ya se había intercambiado. Era todo de Dios, ¿no? All things belong to him to whom we all belong. Todo es de él y de que nosotros somos de él también. The scripture is Matthew 26:6-13. La escritura es Mateo 26, 6 al 13. Y se titula Una mujer unge a Jesús en Betania.
Dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón, llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio?, dijeron. Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero y dárselo a los pobres. Consciente de ello, Jesús les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Amen. You see here two examples of how people react to money. Aquí ven dos ejemplos de cómo la gente reacciona hacia el dinero. The woman with the expensive perfume gave freely. La mujer con el perfume caro lo regaló todo. The disciples were afraid. Los discípulos tenían miedo. Why waste the money on Jesus? ¿Por qué desperdiciar ese dinero? ¿Por qué tirarlo así en Jesús? If you continue to read in this chapter, si sigues leyendo en este capítulo, the disciple Judas left this meeting and made an agreement with the Pharisees to betray Jesus. Judas se fue de esta reunión y fue con los fariseos y él se fue contra Jesús, ¿no? Lo traicionó. For 30 pieces of silver. Por 30 pedazos, piezas de plata. So God has spoken to us. Entonces Dios nos ha hablado. Spoken to the fear and the poverty and said no more. Al temor y a la pobreza y nos dijo, ya, basta. I was sitting in this chair during the raffle and God told me, close the deal. Yo estaba sentado en esa silla ahí durante la rifa y me dijo Dios, cierra el trato. I said no. Dije no. I was afraid. Tenía temor, miedo. He said, I'm going to give you a number, you're going to, if you can raise, if you can get, start over. If you can get 50 people to give $100, that's $5,000, I want you to match it. Me dijo Dios, si puedes conseguir a 50 personas que den $100, quiero que tú des lo mismo. I said no. Y dije no, porque son $5,000. Yo tuviera que dar lo mismo que dan tus 50 personas. Today I say yes. Hoy digo sí. So I plead to my brothers and sisters. Entonces yo les quiero pedir a ustedes, mis hermanos y hermanas, to join me in the blessing and the opportunity to give to our God and close the deal. Únanse conmigo a esa bendición de dar para que cerremos ese trato. It's right over there. We are going to put out a box right here. Vamos a poner aquí una caja. And I invite, if the Spirit is prompting you, to step forward and give, be a part of this giving. Y los voy a invitar, si gustan, pueden ser parte de este dar. Para la ofrenda especial. We must raise the $5,000 by the end of the day. Tenemos que tener $5,000 para antes que termine hoy el día. For us to match. Para que nosotros demos esos $5,000 también. That's the deal. Ese es el trato. So I would like to pray. Me gustaría orar. For the offering. Por la ofrenda. If you do not have cash or a check with you, si no tienes efectivo o un cheque, you can write your name on a piece of paper. Puedes poner tu nombre en un pedazo de papel y lo que gustas donar. With the amount that you want to pledge. Con la cantidad. And your name. Your name and amount. Nombre y tu cantidad que vas a donar y puedes ir en línea a la página a donar ahí también. Right? The website? Sí. So we're going to close the deal right now and we'll Vamos pray. A cerrar el trato. If you could pray for okay. This offering. Vamos a orar. Padre Dios, te pido mucho que bendiga nuestros corazones. Hablándolos, Dios, en realidad $100 es un poco
lo gastamos en cualquier salida, Dios. Pero en tu reino es mucho. Sé que con $100 tú puedes hacer bastante. Más con $5,000, $10,000, Dios, que va a ser el total al fin de cuentas. Yo sé que tú vas a bendecirlo con abundancia, pero te pido por nuestros corazones. Gracias por Kevin y Diane, Dios, por su corazón de venir a compartirnos. Bendice ese corazón y aún de los otros. Bendice la ofrenda, Dios, y este día. En nombre de Dios Jesús. Amén. Señor y Padre, abre mis labios y con mis labios te cantaré, reconoce mi corazón, ponme a a pasar a tomar una pausa de 2 minutos. Los jóvenes si tienen clase en el salón de aquí abajo, regresamos con una canción y luego escuchar nuestra clase. Thank you.
Yeah. Infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono en cielo es. Vamos. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. ¡Vamos, iglesia! Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida.
Pueden sentarse, gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo no sé tú, ¿no? Sobre lo que acabamos de ver con Kevin y Dayan. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos la voz de Dios para hacer algo? Y por la razón que tú quieras, no la obedecemos. Tal vez egoísmo, pereza, flojera, codicia, y no lo obedecemos. Y nos perdemos de la gran, gran bendición que puede Él darnos a nosotros por no escuchar su voz. Hoy hemos visto a esta pareja que escuchó una voz en medio, como ellos decían, de la inseguridad, del temor de me voy a quedar sin nada, la pobreza. Ellos pasaron en esa época que Kevin decía, pasaron un tiempo económicamente súper, súper difícil. Kevin trabaja en construcción y el negocio de la construcción, tú sabes, se derrumbó. Casi, casi perdían su hogar. Es algo que ellos no dijeron. Cerca de perder su hogar. Y hoy decidieron seguir la voz del Espíritu Santo para dar. ¿Sabes tú que si nosotros escucháramos y siguiéramos la voz del Espíritu Santo cada semana, cuando oramos por la ofrenda semanal, no tuviéramos que hacer una contribución especial? Pero cuando pasa la... Y es dar, es dinero, es solo una de las muchas maneras como no seguimos la voz del Espíritu Santo. Es solo una de muchas formas como no seguimos el Espíritu Santo. Y sabes que es algo, tiempo de pensar. ¿Quién dirige, especialmente hermanos, quién dirige tu vida? De eso trata la clase el día de hoy, precisamente. ¿Quién dirige tu vida? Yo quiero que al final vamos a tomar un tiempo de orar y pedir perdón al Espíritu Santo. Estamos hablando en una serie que se llama El Dios Olvidado. Y en la Trinidad, los cristianos creemos en la Trinidad. Dios es, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y hemos hablado de que al Dios del que menos hemos escuchado, menos hemos seguido, es la persona del Espíritu Santo. Hablamos en esta serie, no es una cosa, no es un objeto, no es una fuerza, es una persona. Hemos empezado esta serie para conocer a la persona del Espíritu Santo. Y si vienes de visita hoy, déjame te digo, no pudiste escoger mejor día para venir a visitarnos. Y lo que vas a escuchar tal vez sea fuerte, y lo que vas a escuchar tal vez sea retante, pero vas a escuchar la palabra de Dios diciendo cómo los cristianos y las personas necesitamos no solo escuchar cuando nos habla, pero obedecer cuando nos habla, seguir su dirección, porque nos perdemos de tanto. Lo que ellos sienten ahora no podrían explicarlo con palabras. No creo que ellos pudieran decir de qué manera se sienten, porque es algo más allá del dinero que han dado. Esa es solo una de las muchas formas. Y al final de esta serie, hoy es la última clase de la serie, al final de la serie, ojalá que pienses y consideres de qué maneras no sigo la voz del Espíritu cuando me habla. Y que puedas pensar en que una vida poderosa solo ocurre con la presencia del Espíritu Santo. Si nos visitas hoy, la razón por la que tu vida no se transforma, la razón por la que tu vida no cambia, es por la ausencia del poder del Espíritu Santo. Y si quieres repasar esta clase, hermanos, te ayudaría, te pediría algo. Esto que pasó hace un rato está en línea. Te sugiero que regreses más tarde y lo revisites. Y lo vuelvas a ver y ores por ti, porque esto es algo personal, esto es algo íntimo. No es el grupo, es tú, tu relación con Dios. Que puedas pensar en ti mismo como creyente.
aún como no creyente, que puedas pensar qué tanto necesito el Espíritu Santo para una transformación total en mi vida, en mi forma de pensar, en mi forma de actuar. Jesús dijo esta escritura cuando se refería al Espíritu Santo. Juan 16:7, Jesús dice: en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Está diciendo que el Espíritu Santo para nosotros es mejor que la propia presencia de Jesús, porque Jesús vivía fuera, a un lado de ellos. Pero el Espíritu Santo, el abogado defensor, vendría a vivir dentro de ellos todo el tiempo, en cada momento, 24 horas al día, por el resto de nuestras vidas. Y Él está diciendo: lo que tú necesitas, más que a mí, dice, necesitas mi Espíritu dentro de ti. Y es un abogado defensor, es un Espíritu que nos habla. Pero cuidado cuando escucha su voz. Hay que obedecer. Hay que obedecer al Espíritu Santo cuando nos habla. Porque créeme que el que más pierde es el que no lo obedece. Es el que escucha y no hace nada con lo que escucha. Y el tema de hoy es una iglesia sobrenatural. ¿Cómo una iglesia puede ser sobrenatural? ¿A qué me refiero con una iglesia sobrenatural? Déjate, comparto esa escritura acerca de cómo es la vida o cómo debería ser la vida de la iglesia. En Hechos 9:31, la traducción al lenguaje actual se llama la escritura. Dice: en las regiones de Judea, Galilea y Samaria, los miembros de la iglesia, los miembros de la iglesia, vivían sin miedo. ¿Alguien tiene miedo aquí? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué tantas cosas te dan miedo? La pobreza, la escasez, la persecución, la incomodidad. Vivían sin miedo de ser maltratados. Seguían adorando al Señor. Y cada día confiaban más en Él. Cada día confiaban más en Él. ¿Cómo está tu confianza en Dios? ¿Es algo que cada día va creciendo o cada día va decreciendo? Pero dice que los miembros de la iglesia confiaban cada día más. Es increíble ver a alguien que dice: ¿sabes qué? Cada día confío más. ¿Te acuerdas cuando estabas conquistando? ¿Qué decías? Cada día que pasa te quiero más. Cada día me gustas más. Aquí dice: cada día confiaban más en Él. La vida en la iglesia sobrenatural, con la ayuda del Espíritu Santo, cada vez se unían más y más personas. Y eso es poderoso. Eso es una iglesia sobrenatural, al grupo de seguidores del Señor Jesús. ¿Cómo nuestra iglesia podría tener esto? ¿Qué tomaría? ¿Qué sería el requisito? ¿Qué llevaría para que nuestra iglesia sea esto? ¿Sabes qué va a tomar? Que cada uno de nosotros, cuando el Espíritu nos hable, decidamos seguir. Va a tomar que tú y yo, tú, sí, tú, yo, cada vez que el Espíritu Santo nos hable, vamos a seguir. Y si te cuesta $1, si te cuesta $100, si te cuesta romper la comodidad de levantarte más temprano, romper la comodidad en vez de quedarte a descansar después del trabajo, hacer algo, va a tomar que cada uno de nosotros obedezca la voz del Espíritu. Cuando veo el libro de Hechos, en la historia de la Biblia del primer siglo, nunca habían visto una iglesia tan poderosa, transformada, cambiando. Gente en otro nivel de vida, vidas increíbles, radicales, que inspiraban. Nunca había ocurrido algo así, y es por la presencia del Espíritu Santo. Pero la verdad es que la mayoría de las personas en este cuarto, no tenemos que ir muy lejos, no voy a ir a los que están afuera. La mayoría de las personas en este mismo cuarto, la mayoría de nosotros, no tenemos esta vida. La mayoría de nosotros no seguimos la voz del Espíritu Santo cuando nos habla. A nosotros nos gusta la comodidad, la vida segura, la vida tranquila. Me gusta saber qué va a pasar durante mi semana. Me gusta saber cómo voy a ir de A, cómo voy a ir a B, tranquilo. Me gusta saber que los pagos están en el banco, está listo para ir. Me gusta tranquilamente. Es más, incluso venimos a Dios y le preguntamos, y yo creo que tú has hecho esa pregunta. La pregunta que siempre le hacemos a Dios nosotros es:
¿cuál es tu plan para mí? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Qué plan quieres para mí? Y dijeras, oye, qué buena pregunta. Sinceramente, ¿por qué preguntarnos esto? Te preguntas, ¿será que esta es la relación que debo tener? ¿Será que este es el trabajo que debería tomar? ¿Será que necesito cambiarme de iglesia? Estás preguntando esto. Y esta es una mala pregunta, es una pregunta mal enfocada. Porque en la Biblia la gran mayoría de las personas no sabían cuál era el plan de Dios para sus vidas. Cuando ves a Abraham, un día Dios le dijo a Abraham, Abraham, quiero que te vayas. Y Abraham empacó sus cosas y ni sabía a dónde iba. Oye, ¿a dónde voy? No te preocupes, vámonos. ¿Qué tal si tu esposo un día te dijera, amor, vamos a dejar todo y nos vamos? ¿A dónde? Todavía no sé, pero nos vamos. Ah, pues que te vaya bien. Allá me esperas. Voy a llegar, nunca. La mayoría de las personas en la Biblia no sabían cuál era el plan de Dios, porque esto se trataba de una relación de confianza. Confío en Dios. Yo no sé cuál es el plan de Dios. Yo no sé por qué Dios me pide que haga esto. Yo no sé por qué el Espíritu Santo me está llamando a hacer esto, pero confío. Confío en que hay algo más grande, en algo más importante. Y esta pregunta a veces nos sirve de escape. Nos sirve de escape porque si el plan de Dios no me gusta, no lo sigo. Tal vez si Dios te dijera el plan de Él para tu vida, no lo seguirías. Te irías por otro rumbo y no por el plan que Él tiene. Nos encanta el control. Nos encanta el GPS. Me malacostumbré al GPS para ir a un lugar. Ahora le pongo, ya sé dónde voy a dar vuelta. 2 millas antes ya sé a dónde voy. Ya sé cómo voy a llegar. Ya sé cómo se llama la calle. Es más, te dice el GPS, hay tráfico, vete por esta otra calle. Nos gusta el control. Y con el Espíritu Santo no hay control. Él está en control, no nosotros. Él sabe, Él guía, Él habla, no nosotros. Y Dios, que nos conoce bien, muchas veces no revela su plan para nosotros. Fíjate esta escritura. Estoy usando la Nueva Traducción Viviente en las escrituras, si quieres repasarla. Pero en Gálatas 5:16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Deja que el Espíritu Santo te guíe. ¿Qué quiere decir esto? Que te dice, hey, vente por acá. Hey, ahora quiero que hagas esto. Ahora quiero que funcione de esta manera. Ahora quiero que des esto. Ahora quiero que sirvas de esta manera. Entonces continúa diciendo, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Te está diciendo, deja que el Espíritu te guíe. Y entonces podrás ver crecimiento. Nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu. Queremos un plan. Dame el plan de 5 años. Dame el plan de 20 años. Con el Espíritu Santo no hay plan. Es cada día a la vez llamándote. Gálatas 5:25. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No en unos aspectos que te gusta, en cada aspecto, aún en esos aspectos que no nos gusta cuando nos habla. Dice, sigamos la guía del Espíritu cuando te llama, porque Él tiene el plan perfecto para tu vida. ¿Cuándo empieza eso? Yo creo que hoy, hermanos, y así nos visitas, bienvenido a la iglesia. Creo que hoy, hermanos, con lo que vimos aquí hace rato, debería ser un parteaguas para nosotros. Debería ser un momento crítico de decisión. Hemos visto algo a esta pareja moverse más allá de lo que las personas comprendieran. Una vida sobrenatural. No es normal que alguien diga, voy a dar cada dólar que tú des, yo lo voy a dar igual. No es normal que alguien haga algo así, especialmente después de estar cerca de perder su casa. Eso no es normal. No es lo que el mundo haría. No es lo que la mayoría de nosotros haríamos. Hoy hemos visto al Espíritu Santo hablarnos. Hoy hemos visto al Espíritu Santo decir, sígueme, escúchame. Debería ser un parteaguas para nuestra vida lo que acabamos de ver
el día de hoy. ¿Qué es seguir a Cristo realmente? ¿Qué es seguir a Cristo? ¿No es vivir como Cristo? ¿No es amar como Cristo? ¿No es servir como Cristo? ¿No es dar todo como Cristo? Pero nosotros, en vez de seguir a Cristo, queremos que Cristo nos siga a nosotros. Y es Cristo seguidor de Joel, no Joel seguidor de Cristo. Así es la vida de nosotros. Tú me sigues, es Cristo es mi copiloto. Yo sigo manejando, yo dirijo el carro, yo sé a dónde voy, yo sé dónde me paro, yo sé dónde doy la vuelta. Pero ay, Cristo es mi copiloto. No tiene ninguna autoridad en mi vida, pero a dónde va, me sigue. ¿Es eso de lo que es la vida cristiana? ¿Es eso la razón que dijiste, Jesús es mi Señor? ¿Para eso? ¿Para bajarlo de Señor a copiloto? ¿Es eso lo que Él quiere de nosotros, seguir a Jesús? Y tengo que hacerte esta pregunta. De veras, ¿necesitas al Espíritu Santo en tu vida? De veras le necesitas al Espíritu Santo en tu vida? ¿Sí? Dices, no sé si contestar porque está muy serio la pregunta. Y se me hace que si contesto sí, me va a decir algo. Y si contesto no, me voy a ver mal. Es una pregunta con truco, dices. Pero deja preguntarte, ¿de veras necesitas el Espíritu Santo en tu vida? Ahora yo te pregunto, ¿para qué? ¿Qué hay de extraordinario y de sobrenatural en tu vida que necesitas el Espíritu Santo? ¿Qué algo sorprendente, increíble hay que necesitas el Espíritu Santo? Déjate, soy sincero. Para venir una hora a la iglesia, hora y media, y de repente siendo inspirado hora 45, una hora 45 a la semana. Perdóname, pero no necesitamos el Espíritu Santo para eso. Porque ni al devocional llegas. Para una vida medio moral, así más o menos, no necesitas el Espíritu Santo. Hay personas afuera de la iglesia que se portan mejor que los de adentro de la iglesia. No necesitas el Espíritu Santo para ese tipo de vida. No lo necesitamos. Para vivir así, no hay necesidad del Espíritu. No se ocupa. Ve la iglesia en el primer siglo. ¿Tú crees que estos hombres, estas mujeres necesitaban el Espíritu Santo? Totalmente sí. ¿Por qué? Porque su vida estaba en el filo, su vida estaba en peligro. Siempre estaban actuando, siempre estaban siguiendo la voz del Espíritu, siempre estaban haciendo algo por el Espíritu, siempre estaban transformando sus vidas, afectando la comunidad. Para eso se necesita el Espíritu Santo. ¿Para esto? No. ¿Para qué necesitas el Espíritu Santo entonces? Fíjate lo que dice la Escritura en Lucas 9:23. Entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar cada día su cruz y seguirme. Para esto, para abandonar la manera egoísta, para eso necesitamos el Espíritu. Para esto yo necesito mucho el Espíritu, porque soy un hombre bien egoísta. Soy un hombre que solo se tiene en su mente a sí mismo. Y mi tendencia natural es ser egoísta y cómodo. Y necesito tanto la ayuda del Espíritu Santo que me hable, me sacuda, me transforme. Para eso es el Espíritu Santo. Y luego continúa diciendo, tomar su cruz cada día y seguirme. Cuando Jesús dijo esto, la gente tembló. Porque para ti y para mí la cruz es algo que nos colgamos en el cuello. Para ti y para mí cargar la cruz es, tengo gripa, tengo que ir a la iglesia. Para ti, para mí, cargar la cruz es like, me caen mal los hermanos, pero todavía me voy a ir a la iglesia. Para ellos, cargar la cruz, sabían que significaba morir por su fe. Cuando alguien cargaba su cruz en aquel tiempo, era para morir por su fe. Era para ser exhibido, crucificado por días como un ejemplo a los demás. Si alguien se atrevía a rebelarse, era crucificado y exhibido por días para atemorizar a los demás. Y Jesús les dijo, tienes que morir por tu fe. Eso es cargar la cruz. Y hermanos, amigos, para eso necesitamos el Espíritu Santo. ¿Para esto? No.
Continúa hablando en el versículo 24. Si tratas de aferrarte a la vida, lo que muchos de nosotros hacemos, aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o te destruyes a ti mismo? Para aferrarte al mundo, a las finanzas, a la economía, a tu egoísmo, no necesitamos el Espíritu Santo. Pero para vivir por Dios, para entregarnos a Dios, lo necesitamos. Este es un llamado, dice, cada día, todos los días, cada día. Si ayer fue un buen día, tal vez hoy no va a ser un buen día, pero es cada día continuamente. Todo el tiempo, constantemente, cada día, todos los días. Déjate lo explico de otra manera. Esta es una famosa caminadora, el modelo 97T, así se llama, $3,500. Yo necesito hacer ejercicio. Se nota cuando alguien hace ejercicio, cuando alguien no. Entonces, quiere hacer ejercicio y vas a la tienda de deportes y le dices a la persona, ay, quiero la mejor caminadora. Quiero que pueda hacer esta función y esta función y esta función y esta otra función porque ahora sí estoy decidido. Ahora sí. Bueno, le sugiero la caminadora 97T. Firme aquí, por favor, se la mandamos a su casa, se la ensamblamos gratis. Y después te llevas la famosa caminadora 97T a tu casa y a los 3 meses regresas con el encargado de la tienda y le dices, vengo a quejarme, su caminadora no me ayudó a bajar ni un gramo bajé con su caminadora y tanto que costó. ¿Está mal la caminadora? ¿Se descompuso el motor? No, el motor funciona bien. ¿La banda estaba muy floja? No, la banda está bien. Tal vez la pantalla, algún problema en las pantallas, los números, las señales. No, todo bien. ¿Problemas de corriente? ¿Le botaba los breakers? No, todo muy bien. Y luego viene la pregunta. ¿La usaste? ¿Te subiste? No, ni una vez. Dices que tonto ejemplo, ¿no? Déjate digo cómo somos nosotros. Venimos a Dios y le decimos, Dios, ¿sabes qué? Te vengo a regresar tu oración, porque probé orar como 2 o 3 veces en el último 6 meses. No sirvió, no me ayudó, ten la oración, no sirve. Dios, ojeé la Biblia varias veces los últimos días. Le di una ojeadita y no me transformó y no me dio fe. Ten, no sirve. Tu espíritu, el espíritu que tú me diste, no sirve. Te lo vengo a devolver. Y Dios dice, ¿y lo usaste? ¿Te subiste con poder, con pasión? ¿Lo intentaste de veras? Filipenses 2:12. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante. Si antes era importante, ahora es más importante. Esfuércense para demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con temor y con profunda reverencia. Dice, esfuérzate por mostrar los resultados de tu salvación. ¿Se puede notar tu salvación o no? ¿En tu casa notan tu salvación, los resultados o no? En tu trabajo, en el lugar donde están, en tu familia. Visitas a tu familia y causas algún impacto, algún cambio. ¿O no? Esfuérzate, dice. Porque se note que eres una persona salva. Esfuérzate porque se note tu salvación. Versículo 13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Él dice, yo voy a trabajar por ti, voy a proveerte el Espíritu Santo para que puedas esforzarse. Es los dos. Esfuérzate y Dios va a estar ahí. Esfuérzate y Dios va a estar ahí. Pero ¿sabes qué nos destruye? La apatía espiritual.
somos apáticos espiritualmente, pereza, orgullo. Estamos hablando de Dios, no estamos hablando de gente, estamos hablando del Espíritu Santo. Si eso no te motiva, si eso no nos abre los ojos a entender, esto es para Dios, es nuestra salvación eterna, lo que está en la línea, nuestras familias, la salvación eterna de nuestras familias está en la línea. Para una iglesia sobrenatural se requieren vidas sobrenaturales, cambiando, transformando, sirviendo, sin entender a veces, pero con la convicción que da la fe. No se trata de ir una hora a la semana. Es más, te voy a decir un secreto. Para que venga gente a la iglesia, no necesitamos al Espíritu Santo. Mira, ponemos buena música, buena alabanza, ¿okay? Tenemos un buen salón, tenemos un buen programa para niños. Y hay muchos papás que quieren que alguien más les eduque a sus hijos, entonces los van a traer. Tenemos buenas clases, espero. Gente va a llegar. No necesitamos al Espíritu Santo para eso. Para sentarnos y escuchar, no necesitamos al Espíritu Santo. Ayer fuimos a esta iglesia, increíble. Increíble lugar. Todo es abundante hasta el nombre en esta iglesia. Y yo no sé, yo nunca he estado ahí, ni sé lo que enseñan ni qué no enseñan. Yo no hablo de eso, ¿ok? Mis respetos para la enseñanza o doctrina que no conozco. Pero hablo del edificio y la naturaleza humana. Llegas a este edificio y el salón es abundante. 6,000-7,000 sillas, cómodas, no como estas, pero casi reclinables. ¿Ok? Increíbles pantallas, sonido. El comedor tiene un comedor abundante. Cientos de sillas, cientos de mesas, un montón de comida. Ministerio de niños abundante. Estacionamiento abundante, más de 1,000 carros caben en ese estacionamiento. La mayoría de las gentes van a la iglesia por estas cosas. Van a la iglesia por el estacionamiento, van a la iglesia por el salón, van a la iglesia por las alabanzas, pero no van a la iglesia, sí, bro, por el Espíritu Santo. Van a la iglesia por la comodidad, van a la iglesia porque me encanta esto, me encanta aquello de la iglesia, pero no van a la iglesia, gracias, por el Espíritu Santo. No van a la iglesia por su relación con Dios, por su caminata con Dios. Van a la iglesia por las razones totalmente equivocadas. Para esto no necesitamos el Espíritu Santo. En Gálatas 5:22. ¿Cómo se ve una vida transformada? Y yo te voy a pedir un favor, porque esto es entre tú y Dios. Ok, déjame nomás sumo el número aquí que me dieron. Pero esto es entre tú y Dios. De 651. Entre tú y Dios, viendo estas cualidades. Piénsala tú, ¿tengo esto o no? Porque de esto se trata. Y si nos visitas otra vez y quieres tener esto, hoy te voy a decir cómo lo puedes tener. Si de todo lo que escuchaste, amigos, amigas que nos visitan hoy, te quedas con esto, esto es para ti. Pero también hermanos, hermanas. Gálatas 5:22 dice, en cambio, la clase de fruto que nosotros solos procesamos, la clase de fruto que por venir a la reunión obtengo, la clase de fruto porque la alabanza es increíble, no. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce. ¿Quién lo produce? El Espíritu Santo. ¿Cómo lo produce? A través de escucharlo y obedecerlo. Lo produce. Dice, en nuestra vida es amor, alegría, paz. Algunos que no podemos dormir en la noche con miedo, con amargura, paciencia, te tocan y explotas, gentileza, rudeza, lo contrario, ¿no? Bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra estas cosas. ¿Quién produce esto? El Espíritu Santo. ¿Cómo lo vas a obtener? Yo necesito trabajar en varias de estas. Necesito obtener varias de estas.
quiero buscar varias de estas. Si tú quieres estas cosas, amigo que nos visitas, necesitas esto, el Espíritu Santo, porque Él es el que las produce. No hay una terapia, no hay una clase, no hay un grupo, es el Espíritu Santo el que las produce. Si quieres cambiar tu vida con estas cualidades, es el Espíritu Santo el que las produce. Hermanos, ¿cómo andas de amor? ¿Cómo andas de amor? ¿Sabes qué es amor? Sigo perdonando. Me han hecho, sigo perdonando. Sigo sirviendo, sigo dando. Alegría. ¿Cómo andas de alegría? ¿Pura amargura? Hay algunos que parece que chuparon un limón todo el tiempo. Todo el tiempo que te acercas a algunos, hasta la piensas para hablarle. Dices, men, qué limón tan agrio. Es más, chupas el limón y el limón hace caras. ¿Paz? ¿Tienes paz? ¿O vives angustiado? ¿Sí? ¿Y sabes que la paz no depende de cuánto dinero tienes en el banco? La paz no depende de dónde está tu casa. La paz no depende de cosas externas como tú y yo queremos que dependa. Paciencia. ¿Quieres crecer en tu paciencia? Acércate a Dios. Escucha al Espíritu Santo. Gentileza. ¿Sabes? Estas cosas son como un fruto. Dice que es el fruto. No dice los frutos de frutos. Dice el fruto. Es uno solo. Es uno solo que crece dentro de nosotros. Es uno solo que viene dentro de nosotros. El otro día yo les decía a algunos, en mi casa hay algunos árboles de frutas. Tengo toronjas, limones, unos limones grandotes. Tengo guayabas, higos. No les voy a dar, pero todo eso tengo. Comparto un árbol de aguacate con mis vecinos. ¿Okay? Y en ocasiones me he acercado a los árboles para escucharlos. Cuando está creciendo la toronja o el limón. Y los escucho. A ver si se quejan. Nunca he escuchado uno de los árboles quejarse. ¿No? Está el fruto como algo natural, como algo de estar alimentándose de la raíz, de estar tomando los nutrientes de la tierra. Y el fruto, porque el árbol está bien conectado, bien nutrido, bien alimentado, el fruto sale naturalmente, sin dolor, sin angustia, sin esa, no sé, me he acercado a personas. ¿Y cómo se quejan? Me ha acercado a personas a decir, perdona. Oye, échale ganas en la alegría. Ten paz. Hay quejas. Nos quejamos tanto. ¿Sabes por qué? Porque no estamos conectados con el Espíritu Santo. Porque no tenemos el poder. No estamos utilizando el poder del Espíritu Santo. Por eso dar fruto nos cuesta. Por eso ser amorosos nos cuesta. Perdonar, servir, dar nos cuesta. Por eso estar alegres. Ay, voy a la iglesia. Por eso tener paz. Confío en Dios. Está en las manos de Dios. Pase lo que pase alrededor, Dios sabe. Hoy estábamos celebrando el cumpleaños de Guillermo Alfaro. Cumplió 25. Y hay una cualidad que admiro en él. Que a pesar de las tormentas, de las dificultades, confía en Dios. Dios está en control. Paz, paciencia, gentileza. Porque estamos conectados con el Espíritu Santo. Continuamos, perdón. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando escuchas noticias, oye, ¿sabías que don Pancho se va a separar de doña Francisca? ¿Pero cómo? Se cosecha lo que se siembra por años. Oye, ¿sabías que este o aquel ya no van a venir a la iglesia? Imposible, si parecían tan fieles. Se cosecha lo que se siembra con el tiempo. Y no se puede engañar a Dios. A la gente sí. A Dios nunca. No puedes mentirle al Espíritu Santo como a veces tratamos. No se puede, porque va a ser público. Un día va a ser público lo que hacemos en secreto. Un día va a salir a la luz la oscuridad en la que vivimos. No se puede engañar
Por eso me encanta la palabra de Dios, porque es para Él y Él sabe. Y Él sabe lo que ocurre. En el versículo 8 dice: los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza. Si vives para ti, si eres el yo primero, después yo, luego yo, y si sobra algo para mí, lo vas a cosechar. Y dice después: pero los que viven para agradar al Espíritu, y esto es lo importante, los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. ¿Por qué tanta insistencia en caminar en el Espíritu? ¿Por qué tanta insistencia en obedecer al Espíritu, en hacer lo que el Espíritu dice? Porque queremos cosechar vida eterna. Hay una razón tan poderosa: vida eterna, una vida eterna. Por eso seguimos o debemos seguir la voz del Espíritu. ¿Se necesita alguna cualidad especial para eso? ¿Es solamente una oportunidad para algunos cuantos? ¿Cuántos? ¿Algunos cuates? ¿No? ¿Algunos cuantos cuates? No. Santiago 5:17 dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Dice: Elías era un tipo como cualquier persona, ordinario, común y corriente, no tenía nada especial. Pero dice aquí él que oró con fervor. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con fervor? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a orar con lágrimas, con voz fuerte, buscando y suplicando a Dios para cambiar tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste: Dios, auxilio, te necesito? Dice en Hebreos 5:7 que esa era la manera que Jesús oraba. Jesús cada día iba y lloraba, rogaba, suplicaba, gritaba a Dios, que tenía, dice la Escritura, el poder de librarlo. Elías oró con fervor, oró de esta manera. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste la palabra de Dios y dijiste: voy a estudiar, aprender, caminar, obedecer este libro? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste: Espíritu Santo, me comprometo a seguirte? Cuando me hables, yo voy a seguirte. Voy a poner mi vida en tus manos, aun cuando parezca ridículo, aun cuando no lo entienda, aun cuando parezca sobrenatural. O dices: no, la caminadora no sirve, Dios. Toma. La verdad es que Dios se regocija cuando su pueblo, este es su pueblo, lo busca de una manera desesperada, porque muestra nuestra dependencia, nuestra necesidad de Dios. Necesitamos ayuda sobrenatural. Necesitamos poder sobrenatural en nuestras vidas, no mediocridad. ¿Okay? Para venir a sentarnos una hora a la semana, no necesitas el Espíritu Santo. ¿Okay? Necesitamos este poder de Dios. Clamando a Él constantemente. Mateo 16, y esto es importante. En otra versión dice el Hades o el infierno. Dice: ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte no la conquistará. Está hablando de la iglesia que Jesús estaba fundando. Dice que iba a ir más allá de la muerte, iba a ir más allá del infierno, iba a ir más allá del Hades. Iba a sobrevivir. Hubo un momento en que Jesús les dijo a sus discípulos: vayan pues a la gente de todas las naciones, vayan a todas partes. Y ellos dijeron: ¿qué? ¿Dónde es eso? Si solo conocemos como 4 países a nuestro alrededor. Además, Jesús, todavía no se han inventado los aviones y no hay celulares. ¿Podríamos esperar 1950 años y entonces vamos? Dijo: vayan a todos los lugares. Y ellos fueron. Y dice: y ni siquiera el poder de la muerte. Ve la iglesia, tú ve el seguimiento que ellos hicieron a este mandato. ¿Okay? Y ellos murieron por su fe. Ellos sacrificaron todo por su fe. Pregúntate, 2000 años después, todavía seguimos cosechando lo que ellos sembraron.
2000 años después tú y yo nos seguimos beneficiando por lo que ellos decidieron hacer, siguiendo la voz de Jesús, siguiendo al Espíritu Santo. ¿Valió la pena o no? Millones de personas piensan que valió la pena, que valió la pena lo que ellos hicieron. Una iglesia sobrenatural. Déjate digo, si tú te comprometes hoy, visita o miembro, si tú te comprometes hoy a que por un año, haces tú un año, ¿ok? Nomás empieza hoy. ¿Qué día es hoy? 28 de junio 2015. El 28 de junio del 2016 lo puedes regresar a lo mismo. Pero empieza hoy con esto. Por el próximo año, desarrolla una relación profunda con Dios. Camina de veras con Dios. No ahí, camina con Dios. Por un año, deja la impureza, pornografía, revistas, palabras, chistes. Deja esa basura. Por un año. En un año lo vuelves a agarrar si quieres. Deja el adulterio por un año. Por un año. Ama a las personas. Por un año di, voy a dedicar este año a amar a las personas dentro y fuera de la fe. Por un año. Por un año paga tus impuestos. No le robes al tío Sam. ¿Okay? ¿Sabes lo que ocurriría con las iglesias? Con nuestra iglesia si nosotros hacemos esto por un año. ¿Dónde Dios levantaría nuestra iglesia si tú y yo nos comprometemos hoy a hacer esto por un año? ¿Sabes lo que ocurriría con tu vida, amigo, que nos visitas? Si tú haces estas cosas por un año, ¿sabes lo que ocurriría? Habría una transformación enorme en nuestras vidas si hacemos esto, siguiendo la voz que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Hay una escasez enorme en nuestro ministerio de personas que sirvan. No porque escaseen las personas, ¿ok? Diferente, hay bastantes personas. Hay escasez de personas que sirvan. ¿Okay? Casi siempre estamos levantando. ¿Quién quiere venir a dirigir una charla? ¿Quién quiere venir a servir? ¿Quién quiere venir a ayudar? Y le hacemos, ¡él! Hay una escasez enorme. Siempre son los mismos. El que llega temprano, siempre es el mismo. El que llega tarde, fíjate bien, siempre es el mismo. ¿Okay? Siempre. El que se va primero. Antes de que termina, el mismo. Siempre es el mismo. Hay una escasez porque somos flojos y cómodos. Porque no seguimos la voz del Espíritu. O sea, no es sigo a Jesús, camino con Jesús. Jesús servía, amaba, daba, sacrificaba. Eso es la vida cristiana. ¿Okay? Para eso sí necesitamos el Espíritu Santo. Si tú escribieras un libro de tu biografía, ¿qué diría? ¿Qué? ¿Cómo diría tu biografía? Tú sabes, has estado en funerales, ¿no? Todos. Hemos tenido la necesidad de ir a un funeral. Y cuando se comparte de la persona que falleció, solo se comparte lo bueno, ¿sí o no? No se comparte la verdad, solo lo bueno, que también es verdad. Y comparte tal vez una cuarta parte de la persona. Pero si pudieras escribir una biografía, ¿qué dirías sobre ti? Hombre de fe, de convicción, de amor, del espíritu. ¿Qué diría una biografía de ti? ¿Podría decir acaso que tenías una vida sobrenatural? Qué increíble, si tus hijos pudieran describirte. Qué fe tenía mi papá, qué fe, qué amor, qué servicio. Yo aprendí a amar por mi papá. Yo aprendí a servir por mi mamá. Yo aprendí a, por el ejemplo que ellos dejaron, yo aprendí a amar a Dios de esta manera. Por el ejemplo que vi en ellos, yo aprendí que esta es la verdadera fe, que el caminar con Jesús es necesario por lo que vi en ellos. ¿Qué escribirían de ti? En verdad, hoy Dios, hoy el Espíritu Santo nos habló. No tengo duda, el Espíritu Santo hoy nos habló. ¿Sí? ¿Tienes ahí atrás, perdón, ¿tienes el slide de la ofrenda especial? Ricardo, ¿tienes el slide de la contribución especial, por favor? Déjate, digo algo que me acaban de dar. Okay. La meta es 154,000. De este dinero es para mandar hacia México, Centroamérica, un compromiso que nuestra iglesia tiene con ellos. Después de... Ya desde el 3 de mayo
dos meses completo arrastrándolo y hablando, por favor, escucha al Espíritu y échale ganas y te encargo. Y este es donde estamos. Hoy estábamos en 140,210. En el servicio de inglés se recogieron 7,942 aparte de esto. En nuestro servicio aquí hoy, déjate digo si el Espíritu de Dios se movió o no, se comprometieron y se recogieron $4,651 aquí hoy. Estás hablando de que hoy solamente, porque Kevin y Diane escucharon el Espíritu Santo, se recogieron más de $12,000. ¿Dónde estaban esos $12,000 antes? ¿A quién de nosotros nos van a dejar en la ruina lo que dimos? ¿A quién de nosotros nos va a dejar sin comer lo que dimos? ¿A quién de nosotros nos va a dejar en la calle lo que dimos? Ninguno. Pero es escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Dónde estamos ahora? Hoy solamente, y falta el servicio de la tarde. Dayani van a regresar al servicio de la tarde. Hoy solamente estamos ya en meta 154,000. Estamos en 157,803. Pasamos la meta y falta la tarde. Pero hubo algo que ellos dijeron que me tocó mucho. Y tienen razón. Dijo, eso no está bien. Que la iglesia viva así, que los hermanos seamos así, no está bien. No está bien. Dios merece más. Nuestro Dios merece más. O sea, ¿no lo crees? ¿No merecería que dieras más? Y no solo hablo de dinero, hablo de todo. Tu servicio, tu tiempo, tu vida, tu amor. ¿No merece Dios más de nosotros? ¿No merece Dios mejores cosas de nosotros? ¿No merece Dios nuestra entrega más? No lo merece. Y si lo merece, ¿por qué no se lo das? Y si lo merece, ¿por qué entonces no lo das? Qué increíble sería nuestra iglesia si por un año lo pusiéramos primero. Por un año dijeras y cumplieras tu promesa: Jesús es mi Señor. Pues por este próximo año voy a vivir como que Jesús es mi Señor. Qué increíble sería nuestra vida, pero sobre todo tu vida. Quien más gana es el que se acerca a Dios. Quien más gana es el que camina en el Espíritu Santo. No apagues el Espíritu Santo, por favor. No lo entristezcas, porque podría dejar de hablarte. Podría irse y ni te diste cuenta. No lo apagues. Arrepiéntete. Arrepiéntete de eso. Por favor. Quiero orar por la comunión, pero también quiero orar por esto como iglesia. Quiero pedirte que no solo te pongas de rodillas, porque yo te voy a pedir que te pongas de rodillas, pero quiero que te pongas de rodillas y pidas perdón por todas las veces que Dios te ha dicho algo y no lo has hecho, por todas las veces que te ha llamado a más y a mejor y no lo has hecho, por lo que sea. Pídele perdón a Él, porque es entre tú y Él, ¿okay? Es entre tú y Él la promesa que hiciste. A Él le dijiste, habla con Él. Jesús murió en la cruz por nosotros, para que yo, tú y yo pudiéramos tener esta vida sobrenatural. Disfrútala, aprovéchala. Vamos a orar, por favor. Si puedes ponerte de rodillas conmigo. Espíritu Santo.